Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras Belén, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, nos le hemos servida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad de un señor que seré, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Saludos, saludos, New York. Buenas noches, New Jersey. ¿Cómo está Conérico? Comienza el toque de queda a nivel triestatal, hoy con la patria, la soberanía nacional. Mi gente, a
Atención, Brooklyn, los nacionalistas y patriotas de Brooklyn, Queens, Bronx, Yonkers, Manhattan, New Rochelle, Wechete County, Long Island, Staten Island, Jersey City, Union City, Bayonne, Passaic, Patterson, Persanboy, Trenton, Fort Lee, Waterbury, Hartford y faltan más. 10-14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Saludos, saludos, mi República Dominicana, mi República Dominicana, que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, canal 58 de Altiz y 68 de Claro, en todo el territorio nacional, por el 115 de Telecable Win y en San Francisco de Macorís por el 307 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana, norte, sur, este y oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos a mi gente del mundo, sí, del mundo, que nos están escuchando por defrenteradio.com, Antonio Cabrera, de Beverly Hills, mano. Defrenteradio.com, la poderosa de la radio de New York. Primeramente, pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha fuerza espiritual, mucha humildad y mucha paz. Pero sobre todo, lo más importante, estar de rodilla ante Dios. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús, en la capital del mundo, aquí en New York, la Babel de Hierro, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo, el que más sabe de deportes, el Sultán Gabriel Balcácer, y hoy martes, Alexa Castillo. Vamos con la noticia, vamos con las informaciones, que eso es lo grande que tiene este programa, pero sobre todo con energía positiva. Adelante, Alexa. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Estados Unidos sanciona a 250 personas y entidades por suplir armas a Rusia. República Dominicana recibió 9.1 millones de turistas entre enero y noviembre. Luis Abinader destaca a República Dominicana, captó inversiones de 4 mil millones de dólares. Ex procurador confía en que Estados Unidos reconsiderará sanción aplicada. Ministro de Educación se defiende, afirma actúa con transparencia. Gobierno entrega más de 7.000 viviendas a través de MIBED. Alcaldía Distrito Nacional ilumina la ciudad con el encendido del árbol navideño. 10 empleados Intrant han sido suspendidos por casos semáforos. Rechazaron 1.396 candidaturas para las elecciones municipales. Junta revoca decisión del MAP que exigía licencia a empleados. Fuerza del Pueblo dice, gobierno trajo hackers para alterar resultados elecciones. Estados Unidos sanciona al ex procurador dominicano Jean Alain Rodríguez. El gobierno invertirá 192 millones en estacionamiento en Vallaire. En Samana, asesinan dos hombres a balazos en sector La Colmena. Empresarios dominicanos piden selección rigurosa de jueces Tribunal Constitucional. Vicepresidenta encabeza reunión, seguimiento seguridad ciudadana. Dirigentes dicen el Partido de la Liberación Dominicana crece y se fortalece, refutan a Abinader. Vargas ve se desploma economía, de Dajabón y culpa al gobierno.
Abinader pide no escuchar gritos desesperados de la oposición. 57,8% favorece reelección de Abinader, según nueva encuesta. Leonel Fernández acusa gobierno Luis Abinader de incumplidor y mala paga. Estados Unidos restringe visa a 300 legisladores y funcionarios guatemaltecos. Netanyahu acusa a Palestina de querer destruir Israel por etapas. Petro nombra a exguerrillera M-19, nueva jefa negociadora con Ejército Liberación Nacional. En Argentina, Javier Milei jura su cargo como presidente de su país. Secretario de la Organización de las Naciones Unidas advierte: mundo está perdiendo el rumbo. Fernando Tatis Jr. debutará este martes con las estrellas en San Francisco de Macorís. Brenda Castillo cierra 2023 como número uno del mundo ranking Voleibox. Eric González y Tyler Visa ganan el pelotero estrella de la semana. Otani habría diferido $680 millones de contrato de $700 millones con Dodgers. Recojan que ganaron las Águilas y van al quinto lugar, Leones en racha. MIGDIS ha decomisado 32.6 millones de mercancías ilícitas en 2023. Bandex prestará a República Dominicana 600 millones para sectores construcción y agrícola. Ingreso mensual hogares permite cubrir 81.2% de la canasta básica. CAF aprueba préstamo de $84.5 millones para Acueductos San Juan. Inversión extranjera en República Dominicana sería este año de $4.400 millones. En Nueva York, se derrumba parte de edificio donde residen dominicanos en el Bronx. En Puerto Rico, repatrian a 20 migrantes dominicanos. En Atlanta, República Dominicana participa en conferencia contra corrupción. En España, un herido deja pelea, dominicanos y colombianos. Pues bien, señores, importantísima noticia, cuántas informaciones, es lo que dice el amigo Héctor Germán Guantutú. Son dos programas en uno, son dos programas, demasiado noticia. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Adelante, adelante, a nombre de Beverly Hill Manor, Leonel estima inconstitucional la firma del acuerdo con Ariodón. Bueno, sigue Leonel. Hablando de esta firma, de este contrato, después que privatizó y capitalizó tantas empresas en la República Dominicana. Yo fuera asesor del presidente Fernández, le dijera que no se metiera ahí eso de contrato, porque si hay una persona que no sabe negociar un contrato, se llama el presidente Fernández. Adelante. El que se haya extendido un contrato a 37 años, se haya adelantado 7 años a su culminación para cobrar anticipadamente en los próximos 6 meses la mitad de lo que se va a cobrar en 37 años para aplicarse en el periodo electoral, debe llamar poderosamente la atención, porque es como para comprar una reelección, y eso sería una estocada. Es comprar una reelección, sí, comprarla, porque usted va a recibir $755 millones justamente en el periodo electoral, y lo va a aplicar no precisamente para mejorar las condiciones de los aeropuertos, lo va a aplicar para otras obras. Lo va a recibir anticipadamente. Un contrato a 37 años, voy a recibir la mitad de los recursos en 6 meses. Eso no tiene explicación. ¿Qué posibilidad tiene la oposición de frenar eso? ¿O eso lo pasa? Yo le diría, ¿sobre qué base pudo el gobierno recibir eso sin someter ese contrato a una licitación pública internacional?
porque pasó una ley, hizo aprobar una ley previa en el Congreso para hoy pasear la 340. Así es. Esa ley es inconstitucional. ¿Por qué razón es inconstitucional? Porque permite desconocer el principio de transparencia que figura en la Constitución de la República. Entonces ustedes van a proceder. Hay que proceder a declarar la inconstitucionalidad de esa ley. ¿Cuándo se va a hacer eso? Eso. Bueno, la competencia tomando altura, ¿eh? Vamos a ver cómo van las cosas. Seguimos. Tenemos muchos temas importantes. Repercute caso de diplomático de Estados Unidos, ¿eh? Acusado de espionaje, ¿eh? Ese era el que, uno de los que negoció y fue gerente de la firma Barry Gold, a la que le dieron 97 para Barry Gold y 3 para País de la República Dominicana. El mismo presidente Fernández y todo su Senado y diputado lo aprobaron sin leerlo. Adelante. El acusado es Manuel Rocha, de 73 años. Fue arrestado el pasado viernes en Miami, Florida, después de que una investigación del FBI revelara que el ex embajador de Estados Unidos operaba como espía para el régimen cubano. Esto no debe sorprender a nadie. El régimen castrista está haciendo lo que mejor sabe hacer: espionaje, represión, y lo llevan haciendo desde que llegaron al poder. Según el Departamento de Justicia, Rocha promovía clandestinamente intereses cubanos. Leyes federales requieren que diplomáticos divulguen cualquier actividad a favor de un gobierno extranjero. En los últimos años, las autoridades han incrementado su escrutinio buscando aplicar la ley más rigurosamente. Reconocidas figuras políticas en Florida de inmediato reaccionaron al arresto del ex diplomático. En la red social X, el congresista Carlos Jiménez dijo: se han destapado los tentáculos de la dictadura asesina de Cuba en los Estados Unidos. Estoy exigiendo una investigación de inmediato y la implementación de sanciones al régimen desde ya. Por su parte, el senador Rick Scott expresó estar alegre con el arresto de Rocha, agregando que esta es una prueba clara de que el régimen trabaja activamente para perjudicar a Estados Unidos. En su publicación también dijo que el continuo apaciguamiento de los dictadores por parte de Biden es vergonzoso. Durante 25 años de carrera con el Departamento de Estado, Manuel Rocha sirvió como embajador estadounidense en países como Argentina y Bolivia. También sirvió en Italia, Honduras, México y República Dominicana, y trabajó como experto en la América Latina para el Consejo de Seguridad Nacional. Lo que tienen que averiguar es cuántos más están haciendo esta sucia labor de trabajar para los intereses de un país. Yo fui uno de los, cuando en el gobierno de Danilo Medina, cuando Medina, que estaba este señor como gerente de la Barry Gold, yo le dije a ustedes quién era ese señor, y recuérdenlo bien. Y con eso fue que negoció la República Dominicana en el gobierno del PLD los contratos de la Barry Gold. Ya ustedes saben. Nosotros levantamos una protesta en todo New York, en la radio, en la televisión, en contra de ese contrato que lo había firmado primero Leonel Fernández, 97-3, en contra de la población nacional. Dicen que Danilo firmó 49-50, pero la información que tengo es un 80-20, que también le vendieron. Y están llevando el oro dominicano como cosa loca. Pero un día voy a hacer un tema al respecto. Lo que te quiero decir esto para que ustedes recuerden, busquen los programas, desde que pongan la verdad hablada a Barry Gold, para que ustedes vean lo que yo decía de ese señor cuando era gerente allá en Pueblo Viejo, Cotuí, de la Barry Gold, del oro de nosotros, los dominicanos, que no tenemos nada. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Ay, mamá. Dice el gobierno que ha aumentado 21% el suministro de agua de barrio de la capital. Fellito, el hijo de Fello Subelví, dice que ha aumentado un 21%. Bueno, hay que comprar agua ya muchas veces donde yo vivo. Y llenar la cisterna con camiones de agua. Vamos a ver qué dice Fellito. El tema agua ha sido un tema que desde el principio del gobierno nosotros le hemos tomado una atención especial. Es un servicio básico de los ciudadanos y sin agua no hay calidad de vida. Lo que hemos hecho, básicamente le podemos decir
que hemos aumentado la disponibilidad de agua, escuchen bien, hemos aumentado la disponibilidad de agua en más de un 21% desde que llegamos al gobierno en el Gran Santo Domingo. 21%. Hemos hecho más de 400 kilómetros, ¿verdad, Fellito, de tuberías en esta gestión, en estos 3 años? O sea, de nuevas tuberías, de barrios del Gran Santo Domingo que no tenían acceso al agua, que no tenían tuberías que lleguen al agua. El aumento que estamos haciendo aquí con este acueducto, pues la zona este va a estar bastante bien servida, que es una zona creciente y que es además el 50% del Gran Santo Domingo, la zona este. De... Bueno, el presidente está repitiendo lo que dice Fellito. Vamos a ver si es verdad, la gente ya de Santo Domingo Este que ven este programa, cómo anda el agua por allá, por Santo Domingo Este. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Policía Nacional lanza operativo navideño con 11,944 agentes. Bueno, yo quiero mucho guardia ahí. Voy a hacer un programa mañana de eso. Quiero mucho marino. Quiero el DNI. Quiero fuerzas especiales. Quiero el ejército. No policía, no. Nosotros necesitamos por lo menos tirar 40 o 50 mil efectivos militares para salvaguardar a los dominicanos que van de aquí para allá en la Navidad, que no le pase nada. Y los chelitos que ya comenzaron a hablar de los dobles sueldos, que ya hay una partida de delincuentes que están en los barrios llevándole la carterita y llevándole los bolsillos y arrebatándole el dinerito a los infelices de la República Dominicana que están cobrando su bono navideño y su doble sueldo. Eso es lo que yo necesito. Aparte de esos policías, necesitamos 30 o 15 mil efectivos militares, no policías, militares, junto con los policías. Adelante. Armadas estarán apostados en las principales arterias comerciales para resguardar a la población por el dinamismo que ya comienza por la época. Es deber y responsabilidad de la Policía Nacional garantizar que la sociedad, dominicanos ausentes y visitantes, disfruten de sus festividades de fin de año con la certeza y garantía de que cada rincón del país estará cubierto y protegido por los miembros de la Policía Nacional. Durante el lanzamiento de la iniciativa, donde participaron altos mandos militares y policiales, el ministro de Interior y Policía resaltó la labor que realizarán los agentes y pidió a estos y a la ciudadanía respetarse mutuamente. En este tiempo también necesitamos una mayor colaboración de la población, que los ciudadanos hagan conciencia de que el tema de la seguridad no es solamente la policía. Detallaron que además de zonas comerciales, los agentes estarán en plazas, autopistas, carreteras, zonas residenciales y áreas turísticas. Residentes de varios sectores del Gran Santo Domingo saludaron la medida y aseguraron que esto les permitirá realizar sus actividades navideñas tranquilos, aunque otros dudan de su efectividad. Siempre, todos los años, ellos agarran muchos ladrones en la calle que se le toman cartera a la gente. Ya supongo que ya de ayer para acá están dando el doblecito, que los ladrones le caen atrás eso, Si están en la calle, sí, porque ahí tienen más cuidado, pues en toda la esquina un policía cogen miedo ellos, los delincuentes. Más seguridad al país, más seguridad. Entonces, de que no quiten el jefe, el... Bueno, vamos a ver, yo quiero, eso está bien, pero yo quiero guardia, marino, quiero de gente del DNI, el ejército en la calle, conjuntamente con esos policías, porque eso no da, eso es verdad. Bueno, señores, me voy para La Vega, no me voy a parar en Bonao, allá tengo a Ernesto con un compendio de noticias, él y Alesa, para informar a esos dominicanos que están en Conérico, en Nueva York, en New Jersey, que ven este programa y muchas personas, muchos dominicanos que lo escuchan en el mundo y quieren saber qué está pasando en el patio. Adelante, Ernesto, adelante. Los sectores que participan de las negociaciones para la modificación del Código Laboral están en desacuerdo en un 10%,
pero el gobierno está esperanzado en que se continúe avanzando en las discusiones. El tema del mercado laboral fue tratado durante el encuentro que realiza el presidente Abinader cada lunes la semanal con la prensa. Asimismo, el presidente Abinader indicó que durante estas negociaciones no se dejará a un lado los derechos de las trabajadoras del hogar, ya que el gobierno tiene un compromiso con este sector. La acumulación de basura ha alcanzado proporciones preocupantes en los alrededores de varios hospitales en Santo Domingo. La sorpresa y consternación de los ciudadanos no solo radica en la presencia de desechos, sino en el hecho de que estos lugares, destinados a la salud y el bienestar, estén siendo afectados por una situación que podría comprometer la higiene y seguridad de los pacientes. Segunda etapa de la intervención del Arroyo Gurabo en Santiago, un proyecto ambicioso que está transformando la vida de miles de personas y mejorando la calidad del medio ambiente. Más de 1000 familias han impactado la construcción del Parque Lineal Arroyo Gurabo, un trabajo de saneamiento que ejecuta Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, que ha venido a poner fin a la vulnerabilidad y arrabalización de la zona, convirtiéndose en la obra de mayor impacto social y medioambiental del país. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes una sanción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y su familia, consistente en un impedimento de entrada al país norteamericano, por la acusación de supuestos actos de corrupción que se conocen en el caso Medusa. Según el documento firmado por el presidente Joe Biden, restringe el visado a quienes están vinculados a actos de corrupción a fin de reforzar la capacidad de negar refugio a los imputados casos de esta naturaleza. La línea aérea SkyJet Dominicana dejó inaugurada su nueva ruta Miami-Santiago, con la que continúa reforzando su portafolio de conexión con diferentes destinos. La novedad se suma a recientes aperturas de la línea que aportan al fortalecimiento del sector aéreo en el país. Teófilo Gómez, administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao, destacó la importancia tanto de la ruta de Miami, que ofrece más diversidad a los viajeros del Cibao, así como el vuelo de Providence, mientras Cesarina Beauchamp, vicepresidenta de SkyJet Dominicana, informó que el mercado de Miami es importante hacia y desde la zona norte del país. Ciudadanos que salieron a realizar sus compras de Navidad este lunes dicen estar más tranquilos, porque han percibido el incremento del patrullaje policial. Asimismo, residentes de algunos barrios del Distrito Nacional manifestaron que han notado más agentes policiales en sus sectores. Manifestaron que era necesario la seguridad ciudadana, porque salen a comprar regalos, ropas y artículos para el hogar y los malhechores aprovechan para despojarlos de sus pertenencias. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, informó este lunes que en las negociaciones para la modificación del Código Laboral, los sectores que integran este proceso están de acuerdo en un 90%. Asimismo, el presidente Luis Abinader aclaró que durante estas negociaciones no se dejará a un lado los derechos de las trabajadoras domésticas, explicó que el gobierno tiene una responsabilidad con este sector. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el encuentro la semanal con la prensa. Diputados del Partido Revolucionario Moderno, PRM, advirtieron que el proyecto de presupuesto del próximo año será aprobado con o sin el apoyo de la oposición política, que amenazó con abandonar el Congreso Nacional, por las presuntas violaciones a los procedimientos establecidos para el estudio de la pieza. La agenda que incluye en el presupuesto del próximo año los recursos provenientes de la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XX y Sociedad Anónima, Aerodom, se ha convertido en el centro que ha generado la polémica, tomando en cuenta que la pieza aún no ha sido conocida en la Cámara Alta. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la reunión de seguimiento al Plan de la Seguridad Ciudadana para seguir garantizando el bienestar de los dominicanos en el país. En el encuentro realizado en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, se continúan evaluando las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país.
Excelente, excelente, Ernesto. Caramba, cuántas informaciones, cuántas noticias. Por eso me llaman el Washington Bridge a nosotros aquí en La Verdad Hablada. Porque unificamos a lo que informamos a los que están allá y a los que están aquí. Ahora tenemos a Cornelio Olivo en New York para informar a esos miles y miles de dominicanos que van llegando al aeropuerto. Están así, que van a disfrutar de la fiesta navideña en el país. Por eso quiero más seguridad para mi gente de aquí, para que no me le pase nada. Adelante, Cornelio, desde New York. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cornelio Olivo en otra data informativa. Habrá un encuentro cultural latinoamericano, entrega número 16, directamente desde la Dirección Cultural de la Ciudad de Nueva York, Dirección de Cultura Dominicana en Nueva York. Estas son las noticias. En la ciudad de Nueva York se realizó el 16º Encuentro Cultural Latinoamericano, Fiesta del Arte y la Cultura de Países de Habla Hispana, donde se agotó un programa variado entre emociones y manifestaciones artísticas que deleitaron a los presentes con la maestría de ceremonia de Mary Walsh y Fausto Rodríguez. Y como todos los años, sean todos bienvenidos una vez más a este espectáculo donde ustedes en realidad son los protagonistas, ¿ok? Sean todos bienvenidos. El himno nacional de República Dominicana, Estados Unidos y de la CUGE. Acto donde fueron galardonadas con el premio a la personalidad cultural del año 2023, Altagracia Hiraldo y Carolina Beaumont, quienes dieron las gracias a los organizadores y al público presente por apoyar a estos ideales que enaltecen a nuestros países. Realmente me siento tan motivada y quiero decir tantas cosas, porque aquí hay tantas mujeres valiosas. No lo podemos separar, el hombre la fuerza, pero las mujeres la sabiduría, y juntos podemos hacer grandes cosas. Gracias, que el Señor las bendiga rica y abundantemente. Me siento sumamente agradecida esta noche de poder estar aquí en este magnífico evento que es el de la señora Gladys Montolíos. Gladys Montolío, presidenta de Latin American Culture Heritage, la CUGE, expresó su satisfacción con el éxito de este importante evento, donde fueron reconocidas figuras del arte en un ambiente de fraternidad y en unión por un solo propósito, que es el desarrollo de la cultura en nuestros países latinoamericanos. Gladys Montolío, para nosotros inmenso placer. Canal América, Cornelio Olivo. ¿Qué le ha motivado a darle continuidad a este tipo de actividad para la comunidad? Pues gracias, señor Olivo, por haber estado aquí, por este mensaje que me permite conversarle a la gente de que el arte es vida, y creo que una de las cosas que me ha hecho continuar es precisamente la vida que me da el contacto con la gente, el tener una organización de ciento y pico de personas que tienen los mismos intereses que yo y que están de acuerdo conmigo, con lo que hacemos juntos, porque juntos lo podemos todo. Evento que se realizó en la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior, en el Alto Manhattan, entre poemas, artes plásticas, canto, bailes colorido y expresiones literarias, se desarrolló otro evento de la CUGE para la historia. Esta ha sido otra data informativa. Yo soy Cornelio Olivo, directamente desde la Dirección General Dominicana de Cultura en la ciudad de Nueva York. Más adelante tenemos más informaciones. Mantente ahí. ¿Dónde está la noticia, Ahí está Cornelio Olivo, Canal América y La Verdad Hablada. Ahí estamos nosotros buscando las informaciones. Pues bien, señores, vamos inmediatamente, no se mueva nadie, a un pequeño corte comercial. Vamos a hablar hoy cosas importantes que quiero compartir con ustedes. Quiero que me apoyen, quiero que capten este mensaje de mi comentario del día de hoy, porque es muy, muy importante y necesito también la participación de ustedes. Vamos a comerciales, no se mueva nadie.
Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal. Pero además también con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia, que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. ¿Qué quiero decir? Que no son mil. Mil le vamos a entregar hoy. Pero Duarte, son más de 4,000 títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. Senazata. Pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Senasa. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Girón Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. ¿Qué estamos esperando que hagan los nacionales haitianos con nosotros, la República Dominicana, y que sigan pisoteando nuestra soberanía? ¿Por qué nosotros, nuestra bandera,
esa bandera hermosa, que tanta sangre fueron derramadas, con un escudo que tiene la Biblia abierta por Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y un sinnúmero de gente que murieron y lo dieron todo, María Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, para darnos a nosotros de ser un país libre e independiente de cualquiera dominación extranjera y no estar pisoteado absolutamente por ninguna nación del mundo. Eso tenemos nosotros que defenderlo. Y ya lo que está sucediendo, eso que ustedes ven ahí en pantalla, tenemos que defenderlo a sangre y fuego. Porque no es verdad que vamos a seguir tolerando el abuso. Por eso estoy comenzando con el himno para demostrar, para que ustedes sientan patriotismo con este tema. El abuso que está haciendo el pueblo haitiano, los militares haitianos, las bandas haitianas, los haitianos con la República Dominicana. Esto que es inaceptable, pero es inaceptable, yo lo digo de corazón, eso que hicieron los haitianos de penetrar, para que ustedes lo vean ahí, de penetrar la policía haitiana, penetrar a territorio dominicano. Es una violación a nuestro principio patrio, es una violación a la patria, es una violación a la soberanía nacional. Y no es verdad que vamos a seguir tolerando estos atropellos y estos abusos que están haciendo los haitianos y que ahora se destapan. Ah, no, que son pequeñas provocaciones. No, presidente. Eso hay que buscar, crear un precedente de que tiene que haber un respeto. Yo estoy seguro que si eso es la frontera de Israel y Palestina, hubiese habido ahí más de 1,000 muertos. Pero si hubiese sido Colombia, Venezuela, lo mismo. Entonces nosotros no podemos seguir con este jueguito de que los haitianos, ya la policía haitiana, se meta a hacer desorden en el territorio de nosotros, en la tierra de nosotros los dominicanos. Eso no se resuelve con estar con palabritas, no. Yo creo que ya llegó la hora, y no me voy a callar con esto, ya llegó la hora de poner la línea de pizarro y de mandar los tanques de guerra y de afusilar a quien pase el territorio nacional, caiga quien caiga. Sabemos que tenemos informaciones que ya los Estados Unidos y Canadá y Francia mandaron a un delincuente que lo soltaron ahora, que proviene toda esta banda que estuvo en la policía, el Guri Philippe este, que es para que provoque y haga una provocación, pero nosotros no podemos mostrar miedo. Porque los haitianos son como los muchachos. Le llegan un día a las 9, después otro día a las 10, a las 11, y después van a querer amanecer en la calle. Ellos no están probando a nosotros. Ya, eso ya dije que está dije, con esos jueguitos, dije que la guardia se manejó bien. No, esos guardias fueron unos cobardes. Esos guardias tenían que fusilar ahí inmediatamente a todos esos policías haitianos que se metieron a hacer ese desorden en el territorio dominicano. Y no estamos llamando a la violencia, no. Estamos llamando al respeto, al orden, a la disciplina. No podemos seguir tolerando esto, señores. No podemos seguir, porque es que cuando viene a ver, se van a meter a Dajabón, se van a meter a Montecristi, se van a meter a Santiago, se van a meter a la capital. Oiga, se lo estoy diciendo yo. Ellos no están con el jueguito, no están tanteando. Y nosotros se lo estamos tolerando. Basta ya, presidente. Basta ya, encargado del ejército, basta ya de la patrulla fronteriza. No podemos mostrar cobardía. No podemos mostrar cobardía. No es verdad. Vamos ya a crear un precedente que los haitianos nos respeten a nosotros. Pero oiga bien lo que estoy diciendo. Están metiéndose poquito a poquito. Ya se metieron alrededor de la verja. Ahora ya se metieron a Dajabón. La policía. Acabar, mírenlo ahí. Esto, vamos a dejarnos ya de teoría y de ñeñeñe. De ñeñeñe con esto. Y le voy a hacer un llamado a la clase política dominicana. Le voy a hacer un llamado al presidente Leonel Fernández, que por lo menos escribió un Twitter. Dijo algo el presidente Leonel Fernández con respecto a lo que sucedió con la policía haitiana, que es inaceptable. Pero esa no es la forma, presidente. Usted debió tirar un escrito
y su partido ponerlo a disposición del gobierno, del presidente Abinader, llamar al presidente. Presidente Abinader, tenemos diferencia política, pero ahora vamos a defender la soberanía. Ya Danilo Medina debió haber llamado al día de hoy al presidente Abinader y decirle al presidente Abinader: presidente, la diferencia política está en un lado. Aquí usted tiene el ejército del PLD dispuesto a defender la soberanía nacional, porque esto no es relajo ya lo que está pasando. Abel Martínez debió hacer lo propio, haber llamado y salir a defensa de la soberanía. Pero también el Hipólito Mejía ese, que sale siempre hablando de relajo y charlataneando y como que todo lo coge a relajo, debió salir también y ponerse y firmar un acuerdo con el presidente Hipólito Mejía y pedirle: Luis, tú me tienes a mí aquí. Eso es lo que tiene que hacer Hipólito Mejía. El PRD, Miguel Vargas Maldonado. O sea, yo le hago un llamado hoy mismo a la clase política dominicana, a Miguel Vargas, a Leonel Fernández, a Danilo Medina, a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, de que se haga un pacto de nación para defender la soberanía nacional, que está en peligro. Está en peligro, lo digo hoy. Y va a haber problema grande, va a tener la República Dominicana, si no nos empantalonamos y nos unimos todos, la clase política y todo el mundo, a defender la soberanía nacional y el país. Porque van a entrar los haitianos, ya están entrando. Entonces yo le pido de corazón a la clase política dominicana, la verdad hablada, que se forme un proyecto de nación para defender la soberanía nacional, la soberanía del país, a Hipólito, a Luis, y que se ponga a disposición, que pongan el partido y que el pueblo se ponga en atención. Ponme ahí, Ernesto, para que ustedes escuchen el desorden que hicieron la policía haitiana. Hoy los guardias dominicanos, y eso es para ñe. Eso era inmediatamente para fusilar 15 o 20 ahí mismo y acabar eso y que entren si quieren entrar. Por aquí ustedes no pueden venir a hacer desorden en el territorio de nosotros, que nosotros no entramos a Haití a hacer desorden. Es una falta de respeto y una violación a nuestra patria y a nuestra soberanía. Y nos están tanteando, ustedes verán, lo van a ver, esperen una curva metiéndose en Santiago, en la Romana. A la Romana al este van a llegar. Esos haitianos, con este abuso, este atropello, y este blandengue de los militares dominicanos, dejándose chantajear de los policías haitianos. Me siento totalmente indignado con este comportamiento de esos policías, de esos guardias cobardes que tenemos ahí en la frontera. Vamos a comercial y vengo con ustedes. Le hago un llamado a la clase política, que no estén embromando con colegios de abogados, una parte de sinvergüenza, buscando logística, haciendo contratos, haciendo acuerdos para buscar cuarto. Olvídense de eso de abogados y vamos a defender la soberanía, que lo que pasó ya era hoy para estar todo el mundo en alerta en el país con ese atropello que hizo la policía haitiana con nuestro territorio y nuestra soberanía dominicana. Yo me siento patriota y me siento totalmente indignado. Y no me siento protegido por esos guardias cobardes que están ahí en esa frontera. Está bueno ya de relajo. Orden y disciplina. Vamos a comerciales. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal, pero además también con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia, que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil, mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte, son más de 4,000 títulos
que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. Senazata. Pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca la Aterisco 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-11. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas. Ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirás tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Vamos a ver qué opina el Bronx, Long Island, Staten Island, de este atropello que hizo la policía haitiana. ¡Buena! Valentín Reyes, yo sospecho, que lo que están haciendo es para hacerle daño a la economía dominicana en cuanto al turismo. Creo que el gobierno ha parado los guardias para proteger esa parte de la economía que el país se beneficia, y por eso pienso yo, y no sé si usted está de acuerdo, que no quieren un encontramiento porque se parará. Se va a parar. Valentín, que se pierda. Oiga, la soberanía está por encima de lo económico, ¿no? De lo político, de todo, Valentín. No, yo estoy de acuerdo con eso. No. El respeto, la orden y la disciplina. Otra cosa. Estoy de acuerdo con usted, ¿no? Con ese cuento. Los militares haitianos, para mí que son, ¿cómo es esta palabra? Son apagados, son, ¿cómo que le dice esa palabra? Petaferro. Sí, son gente pagada, porque fíjate que ellos no presentan. Pero Valentín, es una provocación. Gracias, Valentín, gracias. Vamos a dar la oportunidad a otro. Valentín,
que se engloba el turismo, es un, el respeto va por encima. Humberto, adelante, Humberto de New Jersey. Humberto coincide conmigo. Lo que usted dijo. Ya el señor Abinader tiene que tirar esos hombres. Lamentablemente, eso es lo que ellos quieren. Ya no hay mañana, ya hay que guerra. La guerra tiene que estar. Gracias. Ya eso jefes que estuvieran ahí, yo lo había quitado. ¿Por qué él le dio orden? Él le dio orden, claro. Estaba presentando. Abinader, claro, le dio la orden a ellos. Que ellos no lo hicieran, esos son sus problemas de ellos. Pero la idea es, claro, lo que usted ha dicho la palabra de un hombre sabio e inteligente. No preocúpese. Gracias, se Humberto. Sí, ya, que se arme ya. Gracias, que el turismo ni nada, que se acabe todo. Buena. Buenas noches, presidente. Adelante, el hermano. Presidente, gracias, tiene por que presidente. Poner pantalones. Eso es una sinvergüenza. Que los haitianos en República Dominicana, la ley de República Dominicana, estén introduciendo los dominicanos y los haitianos. Eso no se puede aceptar. Ellos, los guayas son pendejos. Lo que hay que ponerse pantalones y darle tiro. Desde que se le ven tiro. Gracias, profeta. No, gracias. Así mismo es. Aquí no lo sacaron con latigazo. Buena. Buenas noches. Oye, con eso. Pedro. Adelante. Dile al mundo que nos llame y de dónde. Onofre Corona de Long Island. Sé de lo bueno. Adelante, don Onofre de Long Island. Dígame. Pedro, le digo algo ante Dios primero. Papá Dios dice que no se derrame sangre inocente. Pero a esos delincuentes haitianos y los haitianos, como los dominicanos, como dijo usted, los guardias dominicanos, fueron demasiado pendejos. Esa gente tenía que matarlo ahí mismo, aunque sea Aymara la que tiene que armarse en nuestro país. ¡Claro! ¡Y que corre la colorada! ¡Gracias, don Onofre! ¡Que corre la colorada! Que no va a seguir soportando. Duramos 22 años del yugo haitiano. No podemos permitir irrespeto de los haitianos. Vamos a comerciales. Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Girón Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti.
Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Cerramos con esto. Estoy de acuerdo con ustedes. Le hacemos un llamado a la clase política. Dejar la política a un lado. Formar un proyecto de nación para defender la soberanía nacional. Esa bandera hay que defenderla. Señores, nos vemos mañana. Bendiciones. Cuídense mucho.